En cualquier momento nos dará la orden porque estamos listos por aquí ya para vivir lo que son las emociones del Deportivo de Garcilaso Sport Boys. Pita Jesús Cartagena, señores, de esta manera nos dice que ha iniciado ya. Arrancó la emoción en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Deportivo Garcilaso recibe a Sport Boys por la fecha 9. A ver por dónde encuentra la salida finalmente el equipo de Gamboa, el equipo chalaco, el equipo porteño. Tocaba Carranza. Arriba buscando ahora el tanque Contín. Obligado a retroceder, empiezan también a hacerlo los hombres de Deportivo Garcilaso. Salió Jesús Barco, nadie lo para Barco, se anima a remate. Termina haciendo el pase para Manuel Paucar, levanta la mirada y conecta para Paolo Méndez. Insiste ahora con jugarla con Jorge Bazán. Ha pasado, ha trepado Paolo Méndez, se anima a meter el centro, pero no encuentra un compañero bien ubicado. Al Chingue Morales, que se le complicaba bajar esa pelota, pero todavía la posesión es rosada. Santiago Jordana está tendido en el campo. Al momento en el que Morales intentaba bajar el balón, me parece que lo impacta. Está sentido el jugador de Garcilaso, que ya se pone de pie en estos momentos. Y bueno, eso es lo que reclama la gente de Garcilaso, que hubo falta en contra del delantero argentino. Fue penal. Termina fauleando a Jordana y es penal. ¿Qué movimiento hay a ras de cancha, Jaime? ¿Le da? Sí, por ahora lo vemos al comando técnico del profesor Jorge Célico conversando entre sus integrantes. Veremos cuántas veces la va a revisar. Van dos. Van tres. La imprudencia de Morales es porque él es el que controla mal. Ha sido un buen partido, Boisa. No le habían llegado ni una sola vez. Muy bien. Hay penal, señores. Hay penal. Hay penal. Y si no quedó claro, hay penal. Algunas indicaciones finales cuando usted diga, señor Cartagena. Ahí está el pitazo. Se alista entonces Jordana. Se perfila ahora. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! El precio de Jordana sigue subiendo en el mercado. Correcta la definición. Con lo que caracteriza la frialdad y el conocimiento además para poder transformar este tipo de goles. Tiene buenos hombres, tiene figuras que se pueden elevar y ganar esa pelea aérea. Hablamos de Deportivo Garcilaso, ahí le pegó Dioses arriba y ahora el roce, a ver qué se viene. ¡Gol! ¡Gol! Sport Boys 0. Un predestinado del gol, su tanto número 22. La pelota parece que está imantada porque le termina cayendo a él. Va bien arriba Loja, va bien arriba Lautambal, está Jordana. Aquí todo listo, la indicación de Cartagena. La pelota está arriba, cabezazo. Oh, tapadón de Ismael Quispe. Tapadón del golero de Sport Boys. Cuando Santiago Jordana ya se había perfilado para meter el cabezazo, para poner el tercero. Teño, vemos una vez más el córner, el ataque de Garcilaso. Ahora, debe estar indignado Gamboa. ¿A quién tienes que referenciar en un córner en Garcilaso? A Rambal y sobre todo a Jordana, ¿no es cierto? Jordana ha cabeceado absolutamente. Está listo para pegarle David Dioses. Aguarda Jordana, aguarda Lojas. Está Rambal. También está Aldair Salazar con mucho movimiento en el corazón del área. Chalaca, pelota arriba y ahora viene el cabezazo. Salía en falso Ismael Quispe, el arquero de Sport Boys. Y en eso va a intentar sacar ventaja Deportivo Garcilaso. Avanza con Joao Rojas, que lo vi bien ubicado y al espacio va a atacar ahora Santiago Jordana. Se perfila, ahí está Jordana, la pelota con bote y responde Ismael Quispe. Todavía en segunda instancia intentaba Quevedo. Se salva Sport Boys del Callao. Qué buen partido de Jordana. Bien el recurso de Quevedo, bien los tres, ¿no? Porque Quevedo se le encarga de... Derrotó a Alianza y lo hizo claramente. Y así pitó el señor Jesús Cartagena para decirnos que estamos ya viviendo. Está listo. Quien se ubica para pegarle es Cristian Carvajal. Y en combinación nomás cortita, jugada preparada. Ahora Jesús Barco, el disparo. Que termina pasando muy cerca al arco que defiende Diego Penny. Ahora sí intentando combinar con Kevin Quevedo. Vuelve a la carga Deportivo Garcilaso, el pedacito de cielo. Enrico Garci, que lo está ganando 2-0 de local. Ataca ahora el equipo de Célico. Listo para meterse. Está Kevin Quevedo. ¡Quevedo! Remate cruzado. Sobre todo en esa segunda parte, ¿no? Han habido más jugadas de fricción. Primer tiempo lo hizo mejor. Amenaza ahora el tanque con Tiín. Sacó el fierrazo. Con bote y se pone de pie Diego Penny.
para en dos tiempos capturar esa pelota. Hay que sintonizar tu pasión, orienta la antena y prepárate para el debate, porque la fecha se termina, se disfruta y se analiza en L1. Tomó el impulso Cristian Carvajal en Sport Boys. Parece saque lateral y ahora ¿quién le va a pegar? Aquí se viene el remate. Muy cerca de Cristian Vázquez, que con un correcto movimiento, primero había un cabezazo y él mismo se veía con espacio, se veía con chances. Sacaba de esta manera el zurdazo que termina desviándose apenas por unos centímetros del arco de Diego Penny. Se ha salvado Deportivo Garcilaso y casi descuenta Sport Boys. Sí, mereció mejor suerte por la determinación de Vázquez de tratar de revertir la fortuna que no se está quejando. Además es bueno el giro, pero bueno, mala suerte. Inspiraciones individuales, ¿no? Poco colectivo, claro. Alex Rambal. Una corajea de Vázquez y una media vuelta de Contín. Lojas. Jugando por el medio ahora. Y el despacho del balón. Con metros de altura para que pueda atacar Deportivo Garcilaso. Aquí se viene esta Rojas. Está Quevedo. ¡El palo! El palo le dice no finalmente a Kevin Quevedo. En el perfil y esta es la acción. ¿Eh? Aleir Salazar había pasado. Quevedo apenas con el taquito se la deja a Salazar y el poste que le termina diciendo no. Así hizo le hizo un gol Norberto Solano. Extendiendo la pelota para que llegue a Santiago Giordana, el goleador de la escuadra imperial. Aquí ahora ofreciendo la salida Sport Boys del Callao. Vuelve con Santiago Giordana. El pase para José Parodi. Responde al Aldair Salazar. La dirección del balón que va hacia su zaga central, va hacia Rambal y después a Juan Diego Lojas. Abriendo la cancha con la presencia de Paolo Méndez. Méndez. Y la pelea era con Edinson Mero. Y aquí se viene Sport Boys. Es Boys para el descuento, para el descuento, para el descuento. Pelota que pasa cerca, pero tentaba finalmente la gente de Sport Boys cuando estaba metido el tanque Contín. Cuando Contín aprovechaba este cierre que no terminaba funcionando Deportivo Garcilaso, señores. Pudo ser el descuento de Sport Boys, pero en la definición. Cabezazo, rechazo de Aldair Salazar. Volvía a través de Manuel Paucar. La generación de juego y ahora la acción ofensiva por parte de Deportivo Garcilaso. Hay un empujón. Hay un empujón y por eso empiezan las pifias, los ruidos de las tribunas del Inca Garcilaso de la Vega. Se molestó la gente de Deportivo Garcilaso. Cuando ataca ahora Sport Boys. Atención con el tanque, el tanque, el tanque, el tanque. Balón que se pierde por encima del arco de Diego Penny. Y en esta ocasión les pertenece al pedacito de cielo. Listo, Enrico Garci que lo está ganando 2-0 con el doblete de Santiago Giordana. Aquí se viene, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Para establecer diferencias. Pero mira qué mal tomó el Boys a los jugadores de Garcilaso. Y eso obviamente es indignante para un técnico porque me imagino que lo trabajan en la semana, pero habían por lo menos tres jugadores de Garcilaso. Dos, por lo menos, claro. Estaba Lojas, estaba Salazar. Pases para Jonathan Betancourt. Levanta la mirada, ¿dónde la coloca? Hacia arriba, donde apenas hacía un roce Kevin Quevedo. Se mete ahora Aldair Salazar, está listo. Se viene el remate y tapa bien. Tapa muy bien Ismael Quispe. Termina volando el golero de Sport Boys para decirle no a la llegada de Aldair Salazar. Se retira, atención, el número 2 en Deportivo Garcilaso, Aldair Salazar, y va a ingresar con la número 24, Carlos Caraza. Por otro lado, se retira con la camiseta número 30, Kevin Quevedo, y va a ingresar con la camiseta número 4, Álvaro Olaya. Son las dos últimas variantes de... Bien, aquí lo tenemos anotado, hay mucho fútbol. Que este fin de semana se viene la fecha 10 del torneo clausura. Ataca Sport Boys. A veces una derrota, una victoria, un rendimiento superlativo ante un grande. ¡Atención con este disparo! Parecía que se metía en el arco de Diego Penny. Con lo que le quedaba de piernas, la peleaba Edinson Mero. Y soltaba en una buena acción para el tanque Contín, que no podía finalmente meterla. Este era de las últimas que va a ofrecer Sport Boys en el Cusco. Había encontrado ya rendimientos altos cuando se dispone a atacar Deportivo Garcilaso. Atención con esta, se metía y quería hasta el final Jonathan Betancourt.
Cuando pita Jesús Cartagena, señores, de esta manera nos dice que ha terminado el compromiso.